Bueno, soy una persona que endulce más todos los eventos, cumpleaños, bautizo, comunión y bueno, también la Pascua es Belinda, porque esta confitería Lepanto que lleva la firma tantos años y endulzando todos los eventos. Yo creo que, bueno, una satisfacción, ¿no, Belinda? Muy grande. Llegar cada año a la Pascua y poder ofrecer a todo el público los huevos tan bonitos que salen, es una satisfacción muy grande. Yo es que me admiro, porque llega San Valentín y qué bonito queda todo ese escaparate adornado de corazones, de cosas ricas, y que nos endulza un poquito también ese día a día, ¿no? Sí. Esa rutina, ¿no? Nos la hace agradable. La hace agradable, y claro que sí. Siempre preparamos con mucha ilusión cada campaña. Por ejemplo, ahora ya para el verano, con pececitos, con cosas del mar. Todo que sea agradable y que sea según la estación que estamos. Belinda, cuéntame, ¿qué es lo que más han llevado? Que me ha dicho, he vendido todo, Elena. Es que ha llegado ya muy tarde. Es que ya es que hemos vendido casi todo. Pues bueno, alguna muestra ha quedado porque es espectacular. Conejitos y gallinas. Muchos conejitos y muchas gallinas. Y también gallos. Es lo que más han llevado, sí. La tradición, ¿no? Sí, una gallinita, un par de huevos, pero sobre todo conejos y gallinas. Es que yo también los extranjeros, que hay muchos aquí en Fuengirola. Es que ellos llevan la tradición, pero es arraigada, arraigada, arraigada. Les gusta mucho. Aunque sean mayores, siempre llevan un par de huevos con un conejo o incluso una cestita de huevos. Pues bueno, lo hacen incluso para regalar en su casa, sus eventos. Y es que lo tienen desde pequeños los niños y los pintan algunos. Sí. Pero vamos, que lo tradicional es venir a la pastelería Lepanto a llevarse lo mejorcito de aquí, ¿no? Se lo llevan, se lo llevan. Sí, es verdad. Bueno, y ya preparando, ya me imagino ya para la temporada de verano, que viene tanta gente, que tiene helados, también tenemos que decir. Sí. Un helado fabuloso, ¿eh? Sí, sí. Aquí, ¿eh? Ahora todo lo que es en fruta y el mousse también, frío. ¿No? De limón, de naranja, todo tipo así, que sea frío. Uh-huh. Y luego ya pues cosas, detallitos, bien sea con un caramelo abombonado, porque como hace mucho calor, con cosas de pececitos, cosas adecuadas para el verano, conchas. Bueno, pues en el centro de Fuengirola, tenemos que decir a todo el mundo que tenemos la mejor lugar, la mejor pastelería para tomar aquí o para llevar, ¿no? Es o sea, igual, pastelería y cafetería. ¿Has visto qué guapa me he puesto para venir aquí, Belinda, a entrevistarte? Muy guapa, muy guapa. De la fiesta de los sombreros, que ha dado Lepanto, tenemos que decir, y aquí estamos ahora para tomar una merendita, ¿vale? Aquí de Lepanto, para rematar el día, ¿eh? Claro, para puede rematar ser el día. Una merienda salada y dulce. Para todo, para todo. Bueno, Belinda, ahora que también se aproximan las comuniones, yo quería también hacer hincapié en ello, porque las comuniones son muy importantes y todo el mundo hace sus encargos. Sí. Para sus mejores tartas, que hoy día es que hay tartas de todas maneras. La foto de la protagonista o del protagonista, sí, es que hacéis tarta personalizada. Ahora estoy, ¿no?, haciendo mucha tarta con la foto, pero ya llevo desde enero, porque las comuniones han empezado en enero. A mí hay. Sí, ya tartas de comunión he dado muchas. Ya para el domingo tengo otra, siempre hay alguna. Bueno, pues decir que también, que se encarguen ya, que las que no hayan encargado, que todavía tienen la oportunidad de hacerlo, que todavía están a tiempo. Claro, claro. Personalizada, con foto y todo, ¿eh? De la protagonista o el protagonista. Bueno, Belinda, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué te parece? Vamos a tomar una merendita ahora. Me parece muy ¿Vale? bien. Venga, muy bien, pues muchas gracias, un besito, qué linda.